si no conocíais un sitio mágico en Marbella, en Puerto Banús, ya lo he conocido, es Astral. Realmente es un sitio mágico y hoy está de aniversario. 9 años con una gran fiesta, una gran orquesta y un buen ambiente, como siempre está acostumbrado Astral. Buenas noches, Paolo, ¿cómo estás? Buenas noches. Felicidades. Muchas gracias. Es una satisfacción poder celebrar 9 años de mucho trabajo, pero cuando cumples 9 años te da satisfacción. Mucha satisfacción. Es lo único que te puedo decir. Es una noche mágica realmente. Bueno, ya va a depender mucho de, para que la magia se dé, depende mucho de la gente, ¿no? Pero yo creo que sí, que nosotros hacemos todo para que eso suceda, ¿ya? Hay cócteles especiales esta noche, hemos tomado unos cócteles de sandía. Sí, hoy es el, cuando hay una fiesta, pues obviamente tenemos que seguir trabajando con la carta, pero tenemos el cóctel del día, ¿no? Y hoy se llama, el cóctel ahora. ¿Ahora? Claro, porque o hacer una fiesta sobre cómo te imaginas el futuro, pues yo creo que el futuro realmente es ahora. Entonces el cóctel de hoy se llama ahora. Vale, ¿y tú cómo te imaginas el futuro, Paolo? Yo creo que el futuro, lo bueno, siempre está por venir. Yo soy de esa creencia, ¿no? Que lo mejor está siempre por venir. Entonces, imagino bien. Pues sí, ¿ya? Es una mente totalmente positiva la de Paolo, como son estos cócteles. Hoy están saliendo cócteles muy, muy variados, ¿no? Sí, los cócteles que vosotros estáis viendo por las mesas es los cócteles normales, los que tenemos en carta, ¿no? Y luego hay ese cóctel del día, ¿no? Pero como hay tanta gente, vemos que sobre gusto hay de todo. Sí, ¿no? La mayoría son clientes, entonces antes de venir ya viene pensando qué cóctel van a tomar, entonces es difícil cambiarles por otra cosa, ¿no? Porque la gente es muy, muy fiel a su cóctel y no cambio. Sí, ya. No cambia. Estamos en el mes de julio, está esto lleno, se prevé para agosto y septiembre que haya tanto turista como hoy. A ver, agosto siempre es agosto, ¿no? Y esperamos que agosto sea superior a julio, como siempre, ¿no? Esa sería la normalidad. Yo espero que la temporada sea, si no mejor, pues igual de buena que las pasadas, ¿no? ¿No? Bueno, siempre que hay un aniversario, pues se pide un deseo. ¿Qué deseo pides tú? ¿Cuál es tu deseo? ¿Personal o personal? Personal. Tengo muchos, pero el deseo personal sería armonía en todo el mundo. ¿Ya? Muy bonito deseo, pues que se haga realidad, que haya esa armonía, pero que ya la tienes aquí en Astral y muchas felicidades, que muchas esperamos gracias. Verte muchos años, ¿eh, Paolo? Muchas gracias. Felicidades. Pronto.